Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y nunca mejor dicho lo de buenas noches porque son las 22 y 24 de la noche como estáis viendo. Bueno, aquí estoy de nuevo, yo yo Fernández, yo yo 308 en Twitter, con un vídeo rapidito. No voy a poner webcam a esta hora porque estoy un poco despeinado. Pero bueno, hoy os quería comentar una extensión nueva que he conocido vía Reddit. Ya sabéis que yo de vez en cuando me meto en Reddit curioso. Y antes que nada, comentaros que estoy probando una configuración para el audio nueva en OBS Studio. Estoy usando OBS 22 per, 27.2.4 en Fedora, pero el de Flatpak. Yo ya uso mucho Flatpak. Flatpak eh, lo he puesto en mi vida. Y he, he visto y comprobado por mi bisbo que Flatpak va inclusive mejor que el de RPM Fusion y está más actualizado. Aquí tiene Fedora Linux 36, mi instalación de la beta. No, no, no formate al final por, por pereza, por flojera. Así que fui actualizando la beta hasta el día de hoy. El Carnet 51711, Genome 42.2 y eh, mi pequeñito Slimbu aquí en Fedora Genome. Bueno, antes que nada decía que estoy probando una nueva configuración para el audio. Un colega mío argentino, el amigo Gustavo, me ha pasado una serie de filtros que le puedo agregar a OBS Studio pues para evitar un poquillo el ruido de las motos, evitar ruido de la casa, ta tan, tan, ta, en fin, algún día a lo mejor explicaré en un vídeo que me ha pasado a mí Gustavo, un saludo de Gustavo, muchas gracias, me ha pasado, bueno, que meta estos cuatro filtros, eh, compresor, limitador, puerta, antirruidos y ganancia y dentro de estos cuatro filtros pues me ha pasado unos parámetros para que él los usa y le va bastante bien. Así que si le va bien un argentino con lo que hablan, un saludo argentina, pues a mí seguramente me irá también bien. Bueno, decía, he descubierto una extensión vía Reddit, que es esta que estáis viendo aquí, muy bonita arriba a la derecha. No sé cómo se hace zoom al escritorio, perdóname, yo estas cosas no de modernas. Bueno, la extensión se llama Vitals. ¿Ok? Y sirve para, como estáis viendo por aquí, la miniatura del de del este. Eh, sirve para monitorear ¿no? pues tu computadora, ¿no? tu PC, tu computadora, tu máquina, tu hardware, voltajes, temperaturas, velocidades de ventiladores, memoria, uso de CPU, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se instala? Dejaré el link en la cajita de descripción, simplemente teniendo vuestro genoma preparado. Para la vida moderna, es decir, para poder instalar extensiones, simplemente el botoncito lo echáis en on, que se ponga en azul. Os preguntará, ¿queréis instalar esta extensión? Y vosotros respondéis, claro que sí, guapi, pues ya está, ya está instalado. Desde aquí se puede inclusive configurar desde la, el iconito este, pero vamos a configurarla desde donde se configura. Veis aquí también en la utilidad extensiones, nos aparece aquí una vez instalada, ok, vitals, también se puede configurar desde aquí desde el botón de configuración pero yo voy a hacerlo voy a hacerlo bien y voy a configurarla desde eh, su sitio una vez que ya está activada se nos va aquí arriba como veis simplemente la tenemos que picar y, y bueno arriba se puede configurar en qué sitio ahora vamos a verlo ¿no? Temperatura, 63 grados, madre mía. Es que lo veis, chupa. Y el, este es un mini PC, mini mini PC. Bueno, temperatura, memoria, procesador, sistema, red y almacenamiento o storage, que dirían los, los ingleses. Veis aquí para recargar y veis un botoncito del monitor, monitor de sistema, que se le picamos y nos abre el monitor de sistema de Genome, como veis por aquí, ¿no? Bueno, entonces picamos aquí arriba. Y picamos en la ruedita dentada de, de, de configuración. Queda precioso, eh. queda precioso en el, esto con el a, Aguaita Dark ¿no? de Genome 42. Picamos el botoncito de configuración. Vamos a ponerlo aquí en medio que se vea bien. Voy a ampliar para que se vea bien. Y bueno, aquí veis eh, en el la, lado izquierdo tenemos general. Podemos configurar segundos entre actualizaciones. Viene por defecto en 5, lo he dejado en 5. Posición en el panel en la derecha. Yo creo que queda bien. Pero se puede poner izquierda centrado, eh, far left y far right Far no sé lo que es, no sé lo que es. Vamos a probarlo. A ver, eh, que es totalmente a la derecha. Ya, ya no lo hemos enterado. Y si le pongo aquí. Eh, left totalmente a la izquierda, ¿eh? totalmente. Yo voy a dejarlo en la derecha simple y corriente. Que se quede eh, al lado de los iconos, pero no en la punta del to. Bueno, usar una mayor precisión. Está activado por defecto, lo he dejado. Ordenar sensores alfabéticamente, pues también puede venir bien, ¿no? Pues de la A a la Z. Quitar los valores a cero. Esto viene desactivado, yo lo he dejado desactivado. Use fixes which mm -hmm activado, activado, dejado, no me preguntéis, no me preguntéis. Hide icons in top bar, que si queremos esconder los iconos arriba, no. Y bueno, aquí te pone también un mensajito que si te gusta lo que ves puedes donar a PayPal, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y aquí tenemos el tema de los sensores, lo que queremos que nos aparezca el monitor de temperatura está activado y vemos que tiene una pequeña ruedita de configuración, le picamos aquí y y nos pone en, en las la unidades en temperatura, si queremos, en Celsius o en, 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 la, en los, como los americanos, ¿no? En, en Fahrenheit, ¿no? Como se llame. No, o sea, exactamente ahora. Nosotros en Celsius, ¿no? Que, que es lo nuestro. Monitor de voltaje. Yo lo he desactivado porque a mí no me detecta el voltaje. Si yo lo pongo aquí, eh, me sale eh, voltaje no data. Supongo yo que a lo mejor en un portátil si... Sí. Si lo bichera. A mí no, por eso lo he desactivado, pero viene activado por defecto. Monitor de ventilador, lo, lo mismo. A mí no me detecta la revolución del ventilador. No sé si es porque no sea un portátil. Si lo activamos, viene activado por defecto. Y yo pico aquí arriba. Veis que el ventilador no data, no hay datos. Entonces, yo para que me salga no data, lo dejo desactivado. Pero si vosotros os sale desactivado eh, os sale información a vuestro equipo, dejadlo activado y ya está. Monitor de la memoria. También viene activado por defecto y viene una ruedita. Le picamos a ruedita de configuración. Y en decimal o en binario. En decimal por defecto, que es como nosotros nos, nos medimos aquí en nuestros países. Eh, monitor del procesador viene activado por defecto. Yo lo dejo activado por defecto. Este no tiene ruedita. Monitor del sistema viene activado por defecto. Yo lo dejo activado por defecto. Monitor de red. Viene activado por defecto y yo lo eh, trae una rodita de configuración y veis aquí eh, esto viene activado por defecto. Incluir la dirección IP pública. Yo solo lo he desactivado porque ahora en el vídeo, si se lo activo, se verá mi IP pública. Es decir, la IP que te da la operadora de red con la que sales a internet. Entonces, pues eh, no es cuestión de que se vea, porque si veis mi IP pública, que no la privada, la pública me podéis entrar a, a mi máquina. Canalla. Y en formato en byte. Bueno, si no, esto no lo vais a enseñar en vídeo ni a tu cuñado de Real Madrid. La puedes activar que se vea el IP público like y publica, ya está. Y así no tienes que buscar. ¿Cuál es mi IP? ¿Cuál es mi IP? No, no tienes que buscarlo en internet. Ya sabes cuál es tu IP. <laughs> ok, ok. Venga. Monitor de red. También viene aquí. No, eso ya lo hemos visto. Coño. Monitor de almacenamiento. Viene activado por defecto y trae aquí pues un botón de configuración y también pues la ruta que queramos que eh, monitoree yo lo, voy, yo lo dejo en, en la raíz en la raya para allá para la derecha y en decimal ok viene decimal y binario y monitor de batería cuando será mía eh, esto es un mini pc no tiene batería pero veis aquí que eh, tiene para eh, si tiene varias baterías no para monitorear más de una batería el mío no tiene batería, es un mini PC, lo activo y algo así, pues no, sale batería, no data, entonces lo desactivo porque mi equipo no, no es un portátil y no tiene batería. Ya hemos visto la configuración de Vital, ¿ok? Bueno, pues ahora podemos entrar aquí. Cada sección veis que tiene una flechica, un triangulico, si picamos nos da pormenorizado, lo he dicho bien, lo he dicho bien, todos los CPU. CP1, 2, 3, 4, pam. pam, 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 pam. Incluso del, del disco duro NVME. ¿Veis por aquí? NVME, sensor 1, sensor 2, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pues todo correcto. Bueno, pues seguimos. Memoria. Memoria: pues tenemos aquí la memoria, los gigas, el, el, el total asignado, el total disponible. Aquí en este equipo tengo 32 gigas de RAM. Eh, físico. Eh, swap utilizado y en uso un 13,7% ok bueno pues ya todo correcto procesador aquí tenemos el procesador antes no sé si dije antes temperatura leña bueno, procesador, vamos aquí. Procesador, eh, los núcleos, este, ¿cuántos núcleos tenía Leñe? Bueno, muchos núcleos tiene, tiene 4 y 4, 8 creo que son, ¿no? 8. Y bueno, tenéis aquí, pues todo, la actividad de los procesadores, ¿no? El tanto por ciento, frecuencia de promedio, etcétera, etcétera, etcétera. Si sí, está el turbo, veis por aquí también, el turbo, el, el, el vendedor, es decir, el fabricante, GNU. Genio, 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 genuino genuino intel <laughs> no se me sale <laughs> y ya está, sistema sistema tenemos la carga del sistema 91 eh, hilos activos eh, archivos abiertos total de hilos y el tiempo que llevo con el encendido un total de 25 minutos 45 segundos eh, la red aquí vimos antes que quité que si viera la IP pública, pero saldría aquí Acerca de la wifi fi saldría la IP pública, pero yo no quiero que se vea en este vídeo. Bueno, la red tenemos por aquí, los que lo vais, los vais. Si os vais, no volváis. Que cantaba. <laughs> si os vais, no volváis, ¿no? Volváis, que cantaba eso, eso, Radio Futura o neo. Bueno, eh, dispositivos, mi dispositivo wifi fi la, la potencia. El nivel de señal Wifi. <coughs> Estoy conectado por, por Wi-Fi. Eh, dice que un 81% de calidad y está el rute a 2 metros. Así que fijaros, tenía que estar a un 150%, pero bueno. Eh, tenemos la, la velocidad de bajada y de subida. es aquí: RX y TX de mi conexión de DR. De Esto es la conexión de un, un Wi-Fi. Esto de NP es, eh, no es Jordi NP, ese es otro. Eh, perdón, eh, no sé quién es, ¿eh? por otro lado. ¿eh? Eh, esto es la, la ECRM, ok, ok, bueno ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos queda el almacenamiento, el estoraje Libre 30 GB, tan tan, tan tan, lo tal, el reservado, total. Este tiene, este tiene, no tenía, tenía dos discos duros y... Se lo quite al limbo pequeñito Intel para ponérselo al el segundo disco duro, un SATA de Evo de Samsung para ponérselo al limbo AMD Ryzen. Entonces, no. Pero bueno, tenéis aquí total, el usado y el, el escrito RAID, escrito total. ¿Mm? Ok, pues aquí tenéis todo, todo correcto. Y fijaros que queda muy bien, ¿eh? que queda la extensión bastante bien. Si le picamos en, en consonancia con el tema oscuro de aguaita queda perfecto, ¿no? Pues nada más, yo creo que esto no tiene más explicación que la que hemos visto. Vital, extensión para Genome, Genome él. Es imposible no amar a Genome. Es imposible no amar a Genome. Hmm. Hay gente que dice que en, que en, que en Genome es como un escritorio que tienes que entrar y salir en, en, en carpetas para, para usarlo. Fijaros aquí, aplicaciones. Gráficos, herramientas, sistema, internet, oficina, programación, sonido. Tengo todas las aplicaciones al alcance de mi mano y no veo que haya que entrar y salir en carpeta para verlas, no sé. Pero bueno, la gente dice cosas. <laughs> ok. Venga, un saludo, muchas gracias por seguir aquí. Y bueno, ya sabéis, la cajita de descripción dejaré el enlace de la extensión. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, dale a like, suscríbete, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde tengo BS, que lo tengo en el segundo monitor, pues venga, vamos a pararlo. Venga, chao.